delicious. Tasty. Yummy. Sweet. Delicious. También era Dr. Biter. Soy su Dr. Biter y soy un médico intensivista que quiere hoy en día que tengas una super salud, pero que además de eso estés regio, empoderado. Y hoy tengo un video que todos me han pedido. Dr. Biter, ¿qué es eso de la resistencia a la insulina? Dr. Biter, ¿es lo mismo que el síndrome metabólico? Dr. Biter, ¿por qué me estoy engordando? Dr. Biter, ¿por qué todos los años subo 2 kilos de peso? O Dr. Biter, ¿por qué voy a vacaciones y siempre subo de peso? No es solamente porque comes más. Hay gente que sube más de peso que otra. Y hoy lo vas a entender cuando hablemos de la resistencia a la insulina. Para mí, el Dr. Biter, la resistencia a la insulina es el mal moderno. Es a lo que nos ha llevado la vida moderna. Y no solamente el azúcar y los carbohidratos, sino todas las comidas procesadas. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Vamos a hablar un poquito de esto. También se llama síndrome metabólico. Y ojo, no es una enfermedad, quiero que lo sepas. Este síndrome metabólico es un síndrome. ¿Qué quiere decir un síndrome? Es una reunión de varios síntomas, de varias enfermedades que se unen en una sola enfermedad. O en un solo síndrome, que se llama el síndrome metabólico. Entonces, señores, primera cosa, la resistencia a la insulina o síndrome metabólico no es simplemente un problema de insulina, es un problema sistémico, y que lo tengas súper claro. Y estos síntomas hoy en día nos hacen que se llame de muchas formas, porque hoy quieren confundirte. Se llama síndrome metabólico. Se llama síndrome de resistencia a la insulina, se llama resistencia a la insulina, se llama síndrome de Reven, y todos son lo mismo. Es simplemente lo que hace tu cuerpo para engordarse y para enfermarse. Y hoy te lo voy a explicar, porque yo lo llamo el síndrome de la obesidad y de la enfermedad. No hay nada que hacer. Señores, ustedes se preguntan por qué hoy en día el 70% de la población está en sobrepeso y obesidad. Se preguntan por qué hay 3.500 millones de personas o 2.600 a 3.500 millones de personas entre obesidad y sobrepeso. Se preguntan por qué, ojo con esto, hoy en día el 45% de la población mundial tiene prediabetes o diabetes. Sí, solamente hay un 13% de diabéticos, pero hay un 30% de personas que están en prediabetes y ni siquiera lo saben. Y es muy importante, hoy si te quedas conmigo en este video, te voy a enseñar cómo saber si tú tienes prediabetes, si tienes diabetes y si tienes un síndrome metabólico que hace que te esté engordando. Porque te voy a decir una cosa, si tienes síndrome metabólico tienes un 500% de posibilidades de que hagas una diabetes en los próximos años. Entonces vamos a centrarnos hoy en este hermoso video para que hablemos de este diagnóstico, que es el síndrome de resistencia a la insulina. Te lo voy a explicar aquí. Señores, ¿qué necesitas? Necesitas 3 criterios de estos 5 que te voy a mostrar. ¿Para qué? Para que te diagnostiquen un síndrome de resistencia a la insulina o un síndrome metabólico, que es lo mismo. Primero, que estés gordito. Su Dr. Biter tiene de cintura 78 centímetros, 80 centímetros. Pero si un hombre tiene más de 94 centímetros o una mujer tiene más de 80. Valentina, ¿cuántos centímetros tienes de cintura? 67 centímetros, porque ella está chiquita. Y Joanita, 70. ¿Qué quiere decir? Ellas dos no tienen un criterio de síndrome metabólico, ni ninguno de los tres. Pero si las mujeres tienen más, ojo con esto, ahí como lo dice, de 80 centímetros, y los hombres de 94, o sea, obesidad central, lo que llama periférica, tienen un criterio. Lo segundo, la glicemia. Cuando la glicemia medida en sangre en ayunas es mayor de 100, no es diabetes.
ya se considera una prediabetes entre 100 y 126. Ojo, síndrome de resistencia a la insulina no es lo mismo que prediabetes. Prediabetes tiene que ver solamente con el nivel de azúcar en sangre. Síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina tiene que ver con un efecto sistémico que tiene el comer mierda, el comer carbohidratos. Segundo criterio, tiene que ver con la glucemia. Tercer criterio, tiene que ver con el colesterol HDL. Cuando está por debajo de 40 en los hombres o de 50 en las mujeres, tienen un punto de síndrome metabólico. Tercero, la tensión arterial mayor de 130 se considera parte de síndrome metabólico y no hay nada que hacer. O mayor de 85, ¿listo? Ya sean hombres o mujeres. Y quinto criterio, los triglicéridos mayores de 150. Esto es lo que engloba el síndrome metabólico. Por eso coge muchos sistemas. Coge, obviamente, tus niveles de colesterol, es uno. Dos, tus niveles de triglicéridos, es el segundo. Tres, tus niveles de tensión arterial, es el tercero. Cuarto, tus niveles de azúcar, es el cuarto. Y quinto, que estés obeso. Cuando se unen y tienes por lo menos tres de estos criterios, que estés gordito, que además tengas el azúcar en 102 y que además de eso tengas los triglicéridos en 160, tú ya tienes desafortunadamente un síndrome metabólico que es secundario a una cosa que se llama la resistencia a la insulina. Señores, todo inicia con el azúcar. Siempre el hecho de que tú comas mierda, de que tú comas azúcar, es el inicio del síndrome metabólico. Esto, tener el azúcar alto, es lo que hace que tú simplemente, ojo, que el comer carbohidratos y activar la insulina de forma desenfrenada, como te lo voy a explicar ahorita, es lo que hace que tú comiences un síndrome metabólico. Y te voy a mostrar cómo se regula el azúcar. El azúcar en tu cuerpo es regulado de forma perfecta por acción de dos enzimas, ojo con esto, que son producidas en el páncreas. Una es la insulina y otra es el glucagón. Una producida en la célula beta del páncreas, que es ¿quién? La insulina. Y otra en las células alfa del páncreas, que es ¿quién? El glucagón. Esas dos hormonas interactúan de forma hermosa para que tu azúcar en sangre, independiente de lo que comas, siempre esté entre 60 y 100. Doctor Biter, es que yo tengo el azúcar en 97. Está perfecta. Para tu cuerpo lo mismo tener el azúcar en 97 que tener el azúcar en 63. Es la misma vaina. Es la misma joda, como decimos en Colombia. Doctor Baite, tengo el azúcar en 99. Está normal. Mientras que esté entre 60 y 100, el azúcar está normal. Quiero que lo tengas súper claro. ¿Listos? Sigamos. Ojo, ¿cómo hago el diagnóstico, doctor Baite, de que tengo resistencia a la insulina? Lo primero es el azúcar en sangre. Para mí, la base de esto es la mierda, o sea, es el carbohidrato, es el aumento del azúcar en sangre. Y vamos a hablar un poquito de cuáles son criterios para saber que yo soy prediabético. Lo primero, hoy en día podemos medir una hemoglobina, una fracción de la hemoglobina que se llama la hemoglobina glicosilada. Esa fracción de la hemoglobina en la cual se le pega el azúcar y nos dice cómo está la glicemia 3 meses antes. Si está por encima de 5.7, como tú lo ves ahí, ¿sí? Por encima de 5.7, ya se considera que estás en prediabetes. Ojo con esto, ¿listo? Segundo, te puedes hacer una simple prueba de glicemia en ayunas. Y esa glicemia en ayunas, la encuentras que está entre 100 a 125, ya estás en prediabetes. Ya tienes uno de los síntomas de que ya vas a entrar a un síndrome metabólico. Y la tercera es hacerte una cosa que llamamos la prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual te dan 75 gramos de glucosa y 2 horas después te miden el azúcar. Si está por encima de 140, se considera una prediabetes, entre 140 y 200. Ya si la tienes por encima de 200, pues estás obviamente en diabetes. Y esto tiene que ver, ojo con esto, el azúcar en sangre va de la mano con el nivel de insulina en tu sangre. Si tienes azúcar alto en sangre, tu insulina va a tratar de activarse de forma desenfrenada para que ese azúcar que tienes en la sangre, simplemente tú la puedas meter a la célula, que yo no sé qué es peor, si que el azúcar esté alta en la célula o que esté alta en la sangre, y van de la mano. Por eso, el inicio del síndrome de resistencia a la insulina, que no tiene nada que ver con una prediabetes, que va mucho más allá, que va obviamente dirigido a personas hipertensas, obesas, con el azúcar alto, o sea, con
prediabetes, con hipercolesterolemia y con hipertrigliceridemia. O sea, estamos hablando de un síndrome de no solamente de obesidad, sino de obesidad y enfermedad que te va a llevar a la muerte. Eso es lo importante de hacer un diagnóstico de síndrome de resistencia a la insulina. Aquí te muestro un obeso hermoso. Para ustedes los obesos son lindos, ¿no? Pues aquí te lo muestro. Esto es lo que llaman ustedes un obeso lindo. El hecho de que ustedes vean un obeso por fuera, una señora obesa, para mí los obesos todos son bellos, todos son hermosos. El problema no es lo que pase por fuera de ellos, porque se pueden ver lindos y pueden caminar y pueden, modelar y ropa interior. Pero el problema del obeso es, si ustedes se dan cuenta, es lo que pasa dentro de él. Así como está de gordo por fuera, por dentro, ustedes se dan cuenta, es grasa, grasa en los pulmones, grasa en el corazón, grasa por todos lados. Y esa grasa que ustedes creen que no hace nada, ahorita les voy a mostrar, esa grasa en realidad es metabólicamente activa. Y el hecho de que la grasa esté aprisionada, así, tú te ves así, como que la gordura, esa grasa cuando se aprisiona, comienza a producir una respuesta inflamatoria terrible que termina infartándote, matándote, haciéndote colesterol, todo lo que te voy a mostrar. ¿Qué es lo que hace un obeso cuando come? Entonces, cuando la persona se quiere comer un pedazo, te lo voy a explicar así rápidamente, de postre o de ponqué, ese ponqué te eleva el azúcar, que normalmente está en 80, como te muestro aquí, ¿listo? Te la va a elevar hasta 180. Cuando pasa eso, el páncreas produce insulina. ¿Para qué produce la insulina? Para que el azúcar, que está en 180, entre a la célula, aquí adentro de la célula, y pueda conservar en 80 el azúcar en sangre. Hermoso. Eso es lo que pasa. El problema es cuando tu páncreas comienza todos los días a producir y a producir y a producir y a producir insulina, y el receptor de insulina en la célula se comienza a volver insensible. Esto es lo que pasa normalmente, lo que les expliqué. Y esto es lo que pasa cuando, ojo, quiero decirles, resistencia a la insulina no solamente tiene que ver con resistencia al receptor, tiene que ver con esto, como les expliqué, y con todo el síndrome metabólico que hace esto. El receptor se vuelve completamente insensible y obviamente hace que el azúcar en sangre se comience a quedar por fuera de la célula, no puede entrar a la célula, y eso hace que tú estés con hiperglicemia. Aquí lo explico súper bien. ¿Listo? Entonces, señores, el problema cuando tú activas demasiado la insulina es que el receptor se comienza a volver insensible y tú tienes que producir muchísima más insulina. ¿Para qué? Para que tratar de que el azúcar en sangre se baje, pero eso no ocurre. Entonces, la insulina es una hormona anabólica y comienza simplemente todo ese azúcar que queda por fuera de la célula y adentro de la célula comienza a acumularse y te comienzas a engordar. Esto es el mal del mundo moderno. Es todo el mundo que esté obeso está pasando esto. Todo el mundo que esté subiendo de peso de forma desenfrenada está pasando esto. Está haciendo un síndrome de resistencia a la insulina. Lo que pasa es que esta grasita que tú ves linda y hermosa cuando haces un pedazo de carne y te la vas a comer, esa grasa que sabe delicioso, el problema es que esa grasa en una persona viva no es un organismo inerte. Esa grasa produce leptina, produce y grandes cantidades de interleuquinas, que son unidades inflamatorias, factor de necrosis tumoral, resistina. O sea, la grasa es un tejido que produce hormonas y que produce mediadores inflamatorios. La grasa no está ahí simplemente porque sí, pero cuando esta grasa, ojo con esto, está bonita en una persona normal que pesa 70 kilos, no hay problema. Pero cuando la grasa comienza a piñarse y a crecer y a crecer en grasa, comienza a faltarle vasos sanguíneos y se comienzan, obviamente, a producir inflamación, a llamar a macrófagos y a liberar grandes cantidades de factores inflamatorios. Y estos factores inflamatorios te van a aumentar no solamente la resistencia a la insulina, sino que van a volver tus arterias inflamadas y te va a dar hipertensión y va a dañar además tu cerebro y va a dañar además tu corazón y va obviamente eso a crear un efecto inflamatorio. Y esta grasa que tú tienes ahí cuando pesa 70, 80, 90 y 100 kilos es una grasa hipóxica, es una grasa que le falta oxígeno, es una grasa que está produciendo gran cantidad de mediadores inflamatorios que en últimas van a terminar no solamente por engordarte, sino también por enfermarte y por matarte. Así que la grasa solita, bonita, hermosa en una persona que pesa 60 kilos, que no sube de peso, es perfecta, pero la grasa
cuando está muy apiñada, comienza a volverse necrótica y a producir gran cantidad de inflamación que crea resistencia a la insulina, aumento del daño endotelial, mediadores de más obesidad, y esto hace que simplemente nos terminemos enfermando, como ustedes ven en la diapositiva. No solamente la simple resistencia a la insulina, es el daño al corazón, a los vasos sanguíneos, y a producir hipercoagulabilidad, que está, o sea, hipercoagulabilidad quiere decir que la sangre se vuelve muy densa, y eso puede producir trombos, y vas a terminar con un infarto cerebral o con un infarto de miocardio. Eso es lo que lleva el síndrome de resistencia a la insulina. Y aquí lo pintan hermoso. Solamente una célula adiposa es capaz de producir gran cantidad de componentes inflamatorios que van a terminar por dañar tu riñón, tu corazón, tu páncreas, y producir diabetes, tu hígado, y volverse un hígado graso, y obviamente tus músculos, que van a producir gran resistencia a la insulina. Eso es lo que se llama el síndrome de resistencia a la insulina. Señores, cuando hablo de síndrome de resistencia a la insulina, no me estoy refiriendo solamente al páncreas, me estoy refiriendo a un síndrome sistémico que te va a llevar a más inflamación, a más enfermedad, a más obesidad y a más muerte. Por eso se llama síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina, y no tienen, aunque inicia con el azúcar, termina dañando todo tu sistema. Y por eso, como ustedes ven en la gráfica, la resistencia a la insulina nos lleva a obesidad, a hipertensión, a diabetes, y obviamente si le añadimos a esto sedentarismo y tabaquismo, pues estamos en la inmunda. Y es lo mismo que nos produce la obesidad. Y la obesidad, que lo causa el síndrome de resistencia a la insulina, nos llama igualmente a inflamación, a dislipidemia, a más resistencia, a aterogénesis y a trombosis. Señores, lo que trato de decirle es que los dos están unidos. Y los dos nos llevan a que tenga... Cuando yo hablo de los obesos que son feos, yo no lo digo por fuera, porque por fuera son lindos. Aquí tengo obesas, no, mentira, no. Pero si ustedes miran por dentro, a este obeso está repleto de grasa. Hablo por dentro a una persona que, aunque sus exámenes de sangre salgan perfectos, por dentro está haciendo un efecto inflamatorio que lo va a llevar a la muerte. Y ese efecto inflamatorio es derivado de la grasa que acumulas. Y esa grasa que acumulas, te lo repito, es metabólicamente activa y va a llevar a que tú simplemente te vayas a morir en los próximos 10, 15 o 20 años. Señores, el sistema, aquí como lo muestra esta hermosa diapositiva, el síndrome metabólico no es simplemente un problema del azúcar, es un problema sistémico que te va a llevar desde enfermedad cardíaca a enfermedad cerebral a cáncer. Y es hoy en día esta vida moderna la que nos va llevando a esto, a un síndrome que sí tiene tratamiento. Y te voy a decir una buena noticia, no todo es malo. Tiene un factor desencadenante, un único factor desencadenante, que es la activación de la insulina desmesurada. Y esa activación de la insulina desmesurada tiene una sola causa, que es la comida llena de carbohidratos de la vida moderna. Entonces, si yo sé que mi causante es eso, te tengo la buena noticia, te puedes curar del síndrome metabólico. Lo único que necesitas que hacer es no activar la insulina, no comer carbohidratos, ojo con esto, y cambiar a tener una energía más hermosa derivada de la grasa. Señores, ser cetogénico, no comer carbohidratos y comer gran cantidad de grasas, ¿para qué? Para tener una energía hermosa, es el único, señores, lo repito, el único camino que se tiene para poder revertir la mayoría de las enfermedades modernas derivadas de la resistencia a la insulina, para bajar los niveles de colesterol, para subir el HDL, para bajar los triglicéridos, para disminuir tu tensión arterial, para poder inclusive curar tu diabetes, todo con una sola arma que tienes en tu mano: dejar la mierda, dejar el carbohidrato. ¿Quieres ser un keto perfecto? Déjame ayudarte desde mi página web, drbiter.com. Ahí, desde mi chat grupal, yo, como médico intensivista, te voy a guiar en este hermoso camino que es volver a ser una persona sana, saludable y delgada. Y por último, recuerda, si este video hermoso de tu doctor Biter, un médico diferentísimo, te gustó, te invito a dos cosas. Una, a que te suscribas a mi canal. Dos, a que invites a más a que se suscriban, porque este canal es, y lo que viene es, como su doctor Biter. Te quiero mucho. Chao, chao.